Hola, hola. Hola, ¿se oye? Hoy sí, ¿verdad? Sí, ¿Ya se ahora oye? sí, Va, ahora sí. ok. Sí, ahora sí. Perfectamente. Vaya, antes, no, no digo por ustedes, sino que quede constancia que en la grabación que se perdió ya habíamos pasado, habíamos pasado asistencia. Así que démosle. Bueno, no sé si me escucharon que hay dos personas que, o tres personas más o menos que no han realizado el laboratorio para que se pongan las pilas y terminen el laboratorio. El laboratorio 2, por favor, ¿verdad? Y le voy a escribir a José que vuelvan a entrar. Aquí estoy yo, ya volví a entrar, pero sí creo que sacó varios. Sí, se salió. Se cayó. Bueno, pero hoy sí, ¿verdad? Estamos. Y por favor, pónganse las pilitas porque creo que hoy es último día para el laboratorio 2. Veamos ahora el email marketing. Y lo vuelvo a insistir, les pongo ahí el texto base de ellos. Y nuevamente, comenzando de lo conocido a lo desconocido, volvemos a hablar de en qué consiste el marketing digital como concepto. Y habíamos hablado de que era la implementación de un conjunto de herramientas, tácticas y estrategias comerciales dentro de ese entorno digital, de tal manera que el usuario interactúe con la marca o la empresa. Y buscando conexión que permita lealtad, mejorando esa relación que existe con el cliente y pasando de una relación transaccional a una experiencia. Entonces, eso lo habíamos mencionado en las últimas clases y también dijimos que para lograr lo anterior, el marketing digital definitivamente requiere de tres objetivos: la atracción, la conversión y la retención. Y hablamos de que la atracción pasa porque no basta con estar presente en la web, tenemos que ser visibles. Esta atracción lleva dos características, dijimos. Primero, gran cantidad de personas que puedan llegar a nuestras páginas o aplicaciones y segundo, que esa cantidad de gente sea de la mejor calidad posible. Cuando decimos calidad, quiere decir que estén enfocados en la meta, en ese mercado del que queremos llegar. Y una vez las personas son atraídas, pasamos a la siguiente etapa, que es la conversión. ¿En qué consiste la etapa de conversión? Bueno, consiste en que esas visitas se conviertan en compras. Pues para eso estamos, ¿no? Para vender. Entonces, hay tres caminos, dijimos en su momento, para maximizar esas ventas y es incrementar las visitas, incrementar la tasa de conversión de una visita a un pedido y por último incrementar la tasa promedio o el promedio de pedido por cliente. Y la última etapa del marketing digital o el último objetivo pues era retener desde el punto de vista de la fidelización y es buscar una dependencia positiva hacia nuestros clientes. Eso hemos estado viendo en los últimos. Esta noche vamos a hablar del email marketing, cómo el email marketing puede ser una estrategia excelente, tanto de atracción como de conversión, así como de retención de clientes. Es decir, que el email marketing nos puede servir tanto para atraer clientes como para convertirlos, así como para retenerlos. Cualquiera de las tres cosas o los tres objetivos pueden buscarse. Claro, uno tiene que tener bien claro en un inicio, cuando alguien no es mi cliente, lo que quiero hacer es atraerlo, ¿verdad? Pero posteriormente lo que voy a buscar es convertirlo y por último retenerlo. Eso es lo que se busca. Entonces, de eso vamos a hablar del email marketing esta noche como una estrategia de eso. ¿En qué consiste el email marketing? Comencemos con eso. ¿Cuál es el concepto, la definición que se tiene por email marketing o correo electrónico de marketing? ¿Cuál es el concepto? Bueno, es la utilización que ya se tiene de las herramientas de correo electrónico para hacer lo que antes se llamaba como marketing directo. El marketing directo ha existido desde siempre y el marketing directo era contactar a las personas a través del correo tradicional. Eso es lo que se hacía. Es decir, uno en Estados Unidos se aplicaba mucho la estrategia de cuponera, la estrategia de revistas. Era muy común. Aquí en El Salvador se utilizó muy poco. No saltamos de un solo al email marketing, pero la verdad es que en Estados Unidos todavía incluso hoy el tema de las cuponeras, bueno, este hay un tema, hay una serie en el cable, ¿verdad?
de la cuponmanía y cosas así, de gente que colecciona cupones y después va a comprar un montón de cosas. Pero ese era algo muy normal. En Estados Unidos, el marketing a través de correo directo, de correo tradicional, era muy común y es una forma bastante efectiva, sobre todo cuando son mercados bien grandes. Y para muchas empresas u organizaciones que no quieren hacer gastos masivos, que es mucho más caro, y quieren enfocarse en un mercado específico, centrado en ciertos clientes. Alguien me contaba que hablando del marketing tradicional, cómo hacían correo electrónico, me decían cómo lograron introducir vehículos caros en Argentina, me decía. Bueno, una de las formas era anexando una carta con un VHS en aquella época que reflejaba los beneficios de tener un carro de ese tipo y los resultados que se obtuvo. Claro, el marketing tradicional a través de correo tradicional tenía la ventaja de la segmentación, de que uno podía dirigir sus mensajes específicamente al mercado que uno quería. Está lloviendo fuerte, dice Carla María. No hay problema, Carla María. Y quizás por eso está afectando las señales, probable. Vamos a tratar de ser bien específicos en lo que hablamos para evitar eso. Los demás espero que estén escuchando bien. Entonces les decía que el email marketing surge bajo esa misma premisa, utilizando el marketing directo, que se le deben llamar en su momento, pero en lugar de usar el correo tradicional, se usa el correo electrónico. ¿Y qué es lo que se busca a través del correo electrónico? Entrar en contacto con el cliente potencial. De tal suerte que ese cliente potencial se convierte en mi propio cliente y lograr fidelizarlos. Eso es lo que se busca. Ahora, no hay que confundir el email marketing con el correo basura, porque en el correo de email marketing, la diferencia es que el cliente o futuro cliente ha dado su consentimiento de recibir noticias, boletines, ofertas y todo lo demás. De hecho, a veces uno compra un software, por ejemplo, creo que yo compré un software hace un software, compré un printer de esos multifuncionales, ¿va? Que es escáner y toda la cosa y es en línea. Entonces, cuando uno registra el printer, eso es bueno hacerlo, lo registras a Epson, porque eso te permite tener garantía, y te dicen, si quieres tener garantía con Epson, regístrate. Entonces uno registra, pone su correo electrónico, su nombre, el establecimiento donde lo compras y el número de serie del equipo, y ahí ya queda registrado. Y lo mismo pasa con Windows, si quieres comprar Office 365, hoy que se compra a través, o se alquila prácticamente, llenas un formulario y ellos te preguntan, ¿estás interesado en recibir notificaciones nuestras? Y información de nuestros productos, y uno le dice, chiquisito, ok, ahí ya cayó. Entonces, ahí inmediatamente la gente comienza a recibir. Por eso es que ya no se considera un correo basura, porque el correo basura es aquel correo no deseado. Entonces, la idea de del email marketing es cómo se puede utilizar el correo electrónico con un objetivo de marketing directo, pero con el objetivo de convertirlos en clientes, y si ya son clientes, convertirlos en clientes fieles. Entonces, eso es lo que busca. Ahora bien, ¿qué podemos hablar acerca del email marketing? Hay algunas consideraciones que son súper importantes que tenemos que tomar en cuenta. En primer lugar, una de las poderosas, de las herramientas más poderosas para hacer marketing digital están en esto. Yo quiero que ustedes lo tomen bien en serio. De hecho, es una de las grandes herramientas que las grandes empresas están utilizando. A mí me cayó, por ejemplo, hoy uno de una tarjeta de crédito que tengo y rápido me convirtió y me fidelizó porque simplemente me dijo, mira, me dijo, tú que sos cliente nuestro, ahorita tenés el 15% de descuento en la gasolinera Texaco, ya, con esta tarjeta. ¿Y qué creen que sé? ¿Qué hice? Pues ir a fulear porque ya con el 15% de descuento el galón me salía como a 3.80, ¿verdad? Entonces, en esa gasolinera, por el precio que tenía. Entonces, lógicamente rapidito me convirtió, pero era algo que inmediatamente hizo que este cliente potencial se convirtiera verdaderamente en un cliente efectivo. Entonces, una de las herramientas más poderosas para hacer marketing hoy por las empresas y las grandes empresas, no estoy hablando ni siquiera de pymes,
sino de que grandes empresas es el marketing digital. Yo siento que a veces nosotros como emprendedores no lo estamos utilizando, pero es una excelente herramienta. Segundo, como les dije anteriormente, no es correo no deseado, sino que es el envío masivo de un correo electrónico a una base de clientes o una lista de usuarios que previamente se han inscrito voluntariamente. ¿Cómo puede ser? Bueno, puede ser a través de un registro de clientes, a través de visitas, por ejemplo, lo hace en Multiplaza, lo hacen los centros comerciales aquí en todos lados del mundo, que usted va y quiere al utilizar su Wi-Fi, dice, me quiero conectar, necesito internet. Se conecta el Wi-Fi, entonces le dice, bienvenido, danos tu correo electrónico y ahí te ponen abajito, querés recibir notificaciones y pero usted, acepto las condiciones, racata. Ya usted cayó en ese racatá de poder recibir y está en la visa, en la lista de clientes que recibe voluntariamente esos correos. Entonces, definitivamente una de las formas también muy fáciles y prácticas de generar contenido de calidad está acá. Daniel Márquez levantó la manita. Dele. Yo hace poco fui a desayunar al Pollo Campero. Sí. Lo que sucede es que yo tenía que conectarme a Wi-Fi. internet porque tenía que trabajar unas cosas. Entonces lo que ellos hacen ahora es que te piden un correo para poderte conectar, como que se tuviera que registrar a la red. Correcto. Y yo dije, pues si me conecto, ya estuvo, que no me van a dejar de caer correo. Mejor me conecté al internet del teléfono. Ajá. Pero igual, viene siendo, es tu decisión, ¿verdad? No es que, porque si uno lo acepta, pues decisión de uno. Entonces, por eso les digo, no tenemos que confundirlo. A mí me pasaba al inicio, ustedes, al inicio me pasó eso bien chistoso, que no, los roaming eran bien caros, ¿se acuerdan? Entonces, lo primero, hace varios años que iba a Estados Unidos, uno llegaba al centro comercial y se anclaba al centro comercial. Así que yo pasaba recibiendo de Rose, de Macy's, de un montón de tiendas esas que están a los lados, porque uno tenía que ir saltando de tienda en tienda para tener internet, ¿verdad? No sé si les pasaba para los que han ido, porque el roaming era carísimo y gracias a Dios los roaming son un poco, por lo menos los planes de datos son más económicos y hasta las dos grandes compañías tienen planes bastante interesantes a nivel de latinoamericano y Norteamérica, que no tienen necesidad de andar haciendo eso, pero me pasaban durante meses y yo, ¿cómo hago? Tienen una ventaja, el correo electrónico, el correo, el email marketing tiene una línea, ¿no? Que tú puedes decir cancelar suscripción, debería de tenerlo. Entonces uno tiene la posibilidad, porque es parte de los derechos de privacidad, de cancelar una suscripción, ¿verdad? Pero sí, Danielito, tenés razón, a esta hora que hubieras tenido todas las del Pollo Campero habilitadas, con todas sus Cabal. ofertas. Entonces, pero a nivel de. Les digo una cosa, a nivel, yo he visto empresas bien grandes, porque están utilizando la estrategia de la Wi-Fi, pero he visto muy poca pyme haciendo esto. Y creo que es una excelente oportunidad para hacerlo. Dos personas más han levantado la mano. ¿Quién más? Vamos a ver, Francisco. Fran, ¿levantaste la mano? No. ¿Quién más me le? Francisco. ¿No te oímos, Francisco? ¿O solo soy yo? Sí, yo levanté la mano, Ah, dele, licenciado. dele, Fran. Pero allí en el me surge la duda en el mail marketing, que para tener ese listado de correos de clientes que yo le voy a estar enviando, debe haber un paso previo de cómo tener esos correos para poder enviar. Es correcto. Esa duda me surge, licenciado, nada más. No hay problema, lo vamos a ver otro rato, pero adelantando un poco, hay dos formas. Una forma es a través de registros previos de clientes, que puede ser lo que hacen los centros comerciales o muchos establecimientos alquilando el Wi-Fi. Digo yo alquilando porque nada es gratis, ¿verdad? Aunque te digan que es gratis. Y la otra es a través de un registro, es decir, de un registro previo de ese tipo de cosas, pero la otra es de registros previamente establecidos. Por ejemplo, si alguien quiere cotizarme, ¿verdad? Y eso lo hacen muchas empresas también, alguien me quiere cotizar un producto, en lugar de estar publicando los precios, muchas empresas dicen, mira, si quieres más, y estos son los beneficios de mis productos,
Si quieres alguna información o contacto con alguno de estos representantes de venta, llena este pequeño formulario, tu correo electrónico, esto y esto y esto, y ahí queda registro de la base de clientes. Entonces se van armando los registros y las empresas van armando sus registros de clientes. A mí ha ocurrido con empresas de programas, por ejemplo, de software. Yo les conté la vez pasada que estaba teniendo, quería cotizar varios programas, son unos programas bien caros, de unas licencias para administración de espacios en tiendas. Entonces son programas bien caros. Entonces a través de contacto, me hicieron contacto llenando formularios y hoy están para enviarme notificaciones, pero a mí me sirven, no me molesta. Entonces una de las formas de eso es creando un registro. Y hay otra, y es la compra de una base de datos. Hay empresas que ya se dedican a vender información de bases de datos clasificadas, claro, ¿verdad? Y con consentimiento del usuario para poder administrar información de bases de datos ya con información clasificada de clientes o futuros clientes. Ajá, también eso, sí, Rodrigo, es cierto. Al final de los correos también hablan de cuál es el software y todas esas herramientas, pero vuelvo a insistir, y aquí es donde yo quiero que lo veamos desde el punto de vista de cómo nos puede servir a nosotros como pequeños y medianos emprendedores, porque hoy por hoy no lo he visto una pyme que lo utilice, y creo que es una buena, excelente herramienta para poder lograr conversiones de clientes. Lo he visto más en los bancos, en tarjetas de crédito, centros comerciales, grandes almacenes. Ahora bien, ampliando un poco más, nosotros con estas consideraciones que estamos viendo, aquí le llamo yo, ¿cuál es la fórmula del éxito del email marketing? O sea, ¿cuál sería la fórmula del éxito para que me dé resultado? Ah, es correcto, también eso, María Los Ángeles dice que si se compra por medio de Alibaba, llega la información a varias empresas. Es correcto, todo depende del nicho al que uno quiera. Claro, las personas que están registradas en una base de datos es porque han dado su consentimiento también. Igual tienen debe de tener la opción de poder uno desinscribirse de ese correo. Porque ante todo, como les digo, nuestro país no cuenta todavía hoy por hoy con una ley de protección de datos y de privacidad. No existe es como tal. Hay algunos brochures ahí que tratan de buscar eso, pero no existe como en Europa, Estados Unidos, donde sí esto es bien delicado. Pero en todo caso, lo mejor es hacer las cosas desde un inicio bastante en orden, porque va a llegar un momento que puede pasar una ley de este tipo y podemos tener problemas si la información no sale registrada previamente. Entonces, con todo lo anterior, la fórmula que yo considero que es importante para que el email marketing sea exitoso tiene dos componentes básicos. Primero es lograr permiso del público meta. Porque si usted no logra el permiso, simplemente lo que va a hacer es botarlo. Igual que cualquier otro correo que no le gusta a uno, lo borra sin verlo. Y el segundo es lograr un contenido relevante que tenga valor agregado para la persona que lo recibe. ¿Qué significa valor agregado? Bueno, significa que en realidad me va a ser de utilidad lo que me están diciendo. Porque si no, para mí no me interesa, simplemente lo borro, lo voto y no le hago caso. Así de fácil, y así no pasa a todos. Lo que me pasó ahorita, como les dije, claro que no iba a ser de valor agregado para mí un 15% de descuento en gasolina. Rapidito me convirtieron, eso no había mayor cosa. Y definitivamente, y yo he dado el consentimiento y el permiso para recibir la información. Entonces, esas dos cosas combinadas se consideran que son la clave para una excelente ejecución del email marketing. Yo considero que las redes sociales, de lo que estuvimos hablando la semana anterior, son una excelente herramienta para lograr base de clientes, con permiso, ¿verdad? Con permiso de ellos, y sobre todo de ese público meta. ¿Y cómo se logra? Pues que los formularios, que la información que se recopile sea de acuerdo a lo que nos interesa a nosotros. Si es profesión, pues la profesión. Si es la edad. Definitivamente los ingresos nunca se preguntan. Nadie los da. Pero sí por lo menos la profesión, la zona donde se reside, por lo menos a nivel general, tal vez no la dirección, pero sí la zona donde se reside, su correo electrónico, lógicamente. Y si a esto se le agrega un contenido relevante y que tenga valor agregado,
pues eso da como resultado una excelente ejecución. Así que esas combinaciones son claves para desarrollar el email marketing como una excelente herramienta que busque alcanzar esos tres objetivos del marketing digital, que como dijimos son la atracción, la conversión y la retención. Ahora bien, ¿cuáles dentro del email marketing podríamos considerar cuáles son los tres grandes objetivos que tiene este? Veamos aquí. Las academias, correcto, las academias están haciendo un excelente, hablando de, es correcto, Leticia. Y bueno, los supermercados, bueno, vayamos lejos, a leer el gancho de hoy envío gratis. Y la gente, pues hoy envío gratis, se aprovecha. Es una alternativa. Hay varias empresas, pero como le digo, no he visto hasta ahorita pequeños emprendimientos haciéndolo. Y creo que es una excelente oportunidad que hay que buscar. Tres objetivos básicos del email marketing que pretendemos lograr. ¿Cuáles son? El primero va a ser mejorar la entrega. Esto se le llama deliverability. Es decir, ¿de qué manera puedo optimizar el proceso de entrega del correo electrónico? Esto pasa por lograr una perfecta depuración de mi mercado meta. Porque así es donde yo voy a ir más enfocado a lo que yo quiero hacer. Y en realidad, en la práctica, después quizás del costo que implique, ya sea capturar clientes a través de registros o a través de redes sociales o cualquier cosa, o comprar una base de datos, el costo en realidad de operativizarlo es prácticamente nulo. Más que redactar un excelente correo electrónico de calidad, claro, preciso y que llame la atención. Pero mayor costo no hay, porque ya todo lo hace la red, ¿verdad? Una simple computadora conectada a Wi-Fi y ya estuvo. Entonces, el primer objetivo va a ser ese. Tengo que buscar entregar eficientemente ese correo. La otra es lo que se le llama el open rate o la tasa de apertura. ¿Qué significa la tasa de apertura? De 100 correos entregados, ¿cuánta gente le dio clic para abrirlo sin borrarlo, sin siquiera leerlo? Esa es una tasa de apertura. Entonces, si de cada 100 correos que yo mando, perdónenme que me agache un poco, pero están comiéndome los zancudos. Sí, hay bastantes zancudos. Si de cada 100 correos que yo envío, 20 son abiertos para ser leídos, eso se llama el open rate, el 20% de. Ahora, ¿de qué depende que abramos un correo electrónico que nos pueda interesar? ¿De qué depende? ¿De qué depende? ¿Ustedes qué les ha pasado? ¿Cuándo, a veces ni siquiera, cuándo abren un correo electrónico? ¿Cuándo les cae? Ajá. A los que les cae. A veces por el asunto. Correcto. El asunto es bien importante, Daniel. Es decir, lo que dice. ¿Qué decía el asunto? El mío. Hoy, descuento. Ay, ¿cómo no? No voy a querer abrirlo. La palabra descuento ya evoca algo, ¿verdad? Entonces, ¿alguien más quería opinar que otra cosa? Sí, eso básicamente, el subject es lo que dice todo. El subject dice un montón de cosas. Es el 80% del correo. Correcto. Y la otra es el origen. Por ejemplo, si yo estoy, les voy a poner un caso. Vaya, si yo hoy con la famosa epidemia del COVID y los laboratorios y toda la cosa, la palabra descuento sí era bien importante, pero a mí me llamaba mucho la atención los correos, aunque ni siquiera leía el subject o el asunto, de los laboratorios, porque casi siempre sabía que traían algún tema referente a los exámenes de COVID, ¿verdad? Y que podrían traer un descuento o cualquier cosa. Otra cosa que a mí me llama la atención, yo soy un poco adicto a las cosas tecnológicas, no las compro todo, pero sí me gustan, son correos electrónicos de esas empresas que venden electrónico, ¿verdad? O móviles o cosas así. Entonces, va a depender del asunto y también de quién es, a quién estoy suscrito. Y hay otras cosas que uno tal vez sí, tal vez no. ¿Alguien más estaba levantando la mano? Jocelyn. Sí, Jocelyn. Dele, Jocelyn.
esta parte de email marketing, se podría decir que es más implementada en una empresa más grande. Hoy por hoy sí, como les digo, no lo he visto en pequeñas y medianas empresas, aunque creo que es, considero ahorita, más por desconocimiento que por no quererlo hacer. ¿Me explico? O sea, ¿cómo sí. hacerlo? ¿Cómo hacerlo es el problema acá? Siento yo, esa es mi percepción, porque aparte de que no le veo un mayor costo. ¿Me explico? Sí, sí, le comprendo. ¿Verdad? Pero usted, lo que usted ha dicho es cierto. Lo he visto más en grandes empresas. Francisco y Daniel, como que estaban levantando la mano. Yo siento, licenciado, que el correo electrónico ahorita ha perdido auge. No, la gente ya no lo está usando el correo electrónico como antes. Sí lo usan, ¿verdad? Pero no como antes. Honestamente, ahorita todo el mundo por WhatsApp envía cualquier cosa, cualquier cotización, mándame el WhatsApp, mire, quiero esto. Siento que el WhatsApp las comunicaciones por medio de las redes sociales han botado mucho al correo electrónico. Ok, Danielito. Por lo menos yo tenía un como pequeño negocio. Uh-huh. Y así como dijo, primero hay que hacer que el cliente acepte recibir información. Y digamos, por lo menos yo para buscar mis clientes, lo que sí era ver en redes sociales el número de teléfono, contacto, correo, y redes sociales para llenar mi base de datos. Primero les llamaba y si respondían positivamente ya procedía a enviarles correo. Pero en lo personal yo siento que no es muy eficiente porque la mayor parte de veces se ocupa el WhatsApp, mándamelo tal y tal, y dicen, mándamelo el correo, pero solo para tener un backup de que realmente sí se hizo el proceso, por lo menos en una empresa. Mándame el WhatsApp, una captura de pantalla, y de ahí mándame al correo para que quede registro, porque a veces el chat de WhatsApp se borra, o cuando cambia teléfono, o si se lo roban y se pierde, entonces ya queda como registro en el correo. Creo que más lo ocupan más para eso las empresas internas, y de manera, pues depende, ¿va? Como si es por cliente, al menos yo en mi caso lo ocupaba para eso. Gracias, Dani. Lourdes también quería compartir. Sí, yo también les iba a mencionar eso, o sea que depende también de la naturaleza de la empresa o del negocio en el que tenemos. Porque, bueno, en la práctica, a mí, ahorita estoy trabajando con una academia de belleza. Entonces, nosotros manejamos bastante, digamos, la comunicación directa a través de WhatsApp cuando son como estudiantes independientes, digámoslo así, o sea, que llegan a un curso bien directo y eso. Y también, bueno, la academia ofrece como cursos más especializados que van ya para personas, digamos, cosmetólogas que quieren que ya están en salones de belleza. Uh-huh. Entonces, ahí es cuando nosotros ocupamos el email marketing, porque lo trabajamos directamente con los salones de belleza que quieren capacitar a sus empleados, ¿verdad? Entonces creo que de eso ya es una decisión un poco más estratégica, en qué momento utilizarlo y en qué momento utilizar la comunicación más directa a través de las redes sociales como WhatsApp. Correcto, gracias Lourdes. Yo de eso iba a mencionar, pero vamos a esperar que Simón también tiene una opinión. Sí, correcto. Es que lo que ha pasado y el ámbito que por lo menos yo me muevo es que el correo se ha hecho una comunicación más formal. Eso. ¿Verdad? Porque queda la evidencia del que recibió y toda la cosa. El WhatsApp hace mucho más ágil la comunicación, pero es informal, digámosle. ¿Verdad? Igual que las redes sociales. Entonces, el correo sí siempre se ocupa, pues, pero lo único que como que es para ciertos ámbitos. Correcto. Eso es lo que, ¿verdad? Y eso mismo, gracias Simón, gracias a todos por su participación. Eso mismo iba a mencionar yo, que el nicho de mercado es bien importante. Cuando estamos hablando de una relación eminentemente transaccional, de que solo voy a vender y no voy a tener una
acción adicional de retención y de conversión más continua y de retención, está bien. De hecho, el WhatsApp es excelente. El correo va para un nicho más formal. La mayoría de empresas que trabajan con email marketing, yo los veo en dos tipos. El primero es aquellas empresas ya establecidas y fuertes con una cantidad de gente en su base grandísima que les permite eficientizar los segmentos. Y lo segundo es empresas que trabajen en un negocio B2B, o sea, business to business, empresas con empresas que necesitan documentar la información que se está trasladando. Entonces, todo va a depender de la estrategia. Una de las cosas, la ventaja del marketing digital es que nosotros podemos complementar una estrategia con otra. No es que no me voy a casar solo con email marketing o solo con WhatsApp o solo con redes sociales. Es una cuestión complementaria que me va a ayudar a sopesar cuál es la estrategia que me va a ayudar para ir mejorando cada una de las etapas que yo tengo. Pero ustedes tienen tienen un buen punto en el sentido de que, hablando de transacción y de vender rápido, el WhatsApp y las redes sociales son súper rápidas y es lo que se está utilizando. Pero a nivel formal y un nicho de mercado un poco más formal, siempre se está utilizando todavía el correo electrónico como una herramienta de marketing. Ahora bien, cuando les digo que no he visto las pymes, no es tanto de que sea malo o bueno que no se vean. Es que a lo mejor sus nichos de mercado todavía se están concentrando en mercados de transacción y no en mercados de fidelización. Entonces, sí sería bueno comenzar a hacer estos tipos de experimentos, ¿no? Y este tipo de herramientas. Porque, como les digo, no cuesta nada. Lo que sí es necesario, en todo caso, es tener una planificación y tener personas que nos estén ayudando en esto. Y ahí esto fue bien chistoso, porque uno, cuando está con un emprendimiento, uno lo hace todo, ¿o no? Yo creo que así le pasa a Fran y a todos ustedes. Uno es el que toca la campana, llama a misa. No digamos que va a estar redactando un correo electrónico, haciéndolo bonito como lo hacen los bancos. Tienen sus equipos. Entonces, me da risa que ayer, hablando del emprendimiento de nosotros, estábamos hablando acerca de la página y todo lo demás, y le dice mi hija a mi esposa: ajá, y contame cuál es tu equipo de apoyo para hacer marketing. Es decir, en realidad ni siquiera yo a veces le ayudo por estos trabajos, por un montón de cosas, y cuidamos una nieta. Yo apenas voy viendo cómo subo fotografías, le dice ella. Entonces, que es la verdad, es lo que en realidad pasa, ¿verdad? Pero al tener, y la idea de esto es que vayamos creciendo, pues yo no quisiera que nos quedáramos con una empresa pequeña, sino que vayamos creciendo, tenemos que pensar en todas estas estrategias como una fuente importante de generación, incluso de marketing y de ingresos. ¿Se está escuchando cortado todavía, Fran? ¿O se mejoró un poco? ¿Se mejoró? ¿Hola? Por rato se escucha cortado, licenciado. Ok, voy a tratar de ser más específico. Entonces, les decía que el email marketing tiene tres grandes objetivos: mejorar la tasa de apertura, mejorar la entrega, y por último, la generación de tráfico. Porque en última instancia, lo que yo busco con el correo electrónico es que la gente acceda a mis contenidos digitales, ya sea redes sociales, ya sea página web, ya sea tienda en línea, lo que sea. ¿Qué aspectos tenemos que tomar en cuenta para lograr una buena campaña de email marketing? Y aquí es bien importante distinguir que para hacer una buena estrategia, lo que nosotros hacemos generalmente es diseñar campañas, es decir, planificar bien cómo es que van a ser los diferentes envíos de correo que vamos a realizar a través de campañas. Y esto tiene que tener un objetivo claro en una planificación de por lo menos 6 meses, un año, ¿no? Y vuelvo a insistir, esto pasa por el hecho de sentarse y pensar un poco, que en el día a día, pues imagínense, cuando venimos a sentir son las 8 de la noche y se nos fue el día y yo no he terminado de ver clientes, no he terminado de contactar, no he terminado de cerrar negocios y todavía voy a sentarme a hacer email marketing. O sea, es una situación que nos obliga a buscar apoyo y ordenamiento en ese sentido. Entonces, veamos qué aspectos hay que tomar en cuenta para eso.
El primer lugar es la base de datos. La base de datos es bien importante. Y tiene que ser una base de datos que nos ayude a segmentar nuestros clientes de acuerdo al público que yo quiero enfocar. Y yo en esto tengo que ser bien claro, porque si no, lo que ocurre es que la tasa de apertura baja porque está llegando a gente que no le interesa. Entonces, las bases de datos tienen que ser bien estructuradas y bien segmentadas de acuerdo a ese público objetivo al que yo quiero llegar. Y la otra, claro, lógicamente puede ser comprada o crear nuestros propios registros. Muchos lo que utilizan son eventos en los cuales, bueno, hay ferias de emprendedores en que ellos mismos te piden tu red social o tu correo electrónico para poderte contactar en caso de más eventos. Pueden aprovecharse catálogos electrónicos incluso que ya están que a través de tiendas virtuales o la misma tienda, incluso si es una tienda física, puede aprovecharse para hacer registros. Entonces, todo esto es importante porque nos permite diseñar una buena base de datos. Es importante reconocer algo. De nada sirve que yo tenga una gran cantidad de información o de datos si yo no la utilizo. Y yo quiero ser bien claro en esto, porque conocí a un cliente que tenía una, yo creo para mí, la mejor base de datos de supermercados en el país, la tenía este cliente. Y nunca la habían utilizado. Y un día el dueño era una persona muy, muy educada y siempre muy llevadera. Y un día le pregunté, ¿y qué están haciendo con la base de datos? Y me dijo, nada, aquí contrataron gente, nada sirve, la cosa está tirada y yo no sé. Y por último, pues la empresa terminó quebrando. Yo siento que tenían una excelente oportunidad porque el local de ellos se disponía para recibir, tenía la capacidad de recibir gente de todos los niveles sociales, de diferentes segmentos económicos y también de diferentes segmentos de edades. Y tenía esa posibilidad de poder hacer incluso pruebas de marketing bien serias, pero eso se convirtió en un desperdicio porque nunca se usó. Entonces, hay a veces nosotros contamos con la información y no le sacamos provecho. Así que aquí también es un reto para nosotros cómo aprender a sacarle el jugo a la información que vayamos teniendo. La otro aspecto que se tiene que tomar en cuenta es que lo que se le llama las normas mínimas de envío tienen que ser bien claras. Esto significa, como le hemos dicho, que el remitente, el mensaje y quien remite tiene que estar bien claro. Porque hoy con los correos basura, los correos electrónicos que llevan virus y otros ataques cibernéticos y todo lo demás, cualquier persona se pone con miedo a estar abriendo cualquier cosa. Entonces tenemos que ser bien específicos y claros en eso. La otra cosa es que el tema de los servidores desde los cuales se envían y los lenguajes, el HTML, las normas en que se envíen, tienen que ser también bien claros. ¿Por qué? Porque un servidor confiable que tenga sus propios certificados de confiabilidad no tiene problema en estar enviando a las computadoras, inmediatamente lo reciben sin problema. Cuando es correos sospechosos de servidores no confiables, el mismo sistema se los está bloqueando, así que no sirve de mucho. Así que es bien importante esto, ya a la hora de ponernos que, claro, el servidor confiable va a depender del dominio en el que yo estoy redactando mi correo, pues, lógicamente. Y tenemos que buscar eso. Lo siguiente es los asuntos, como lo hemos visto. ¿De qué va a depender mucho que yo abra o desprecie un correo? Es del asunto, del subject. Por lo tanto, este tiene que ser bien claro y conciso. No se puede poner un subject demasiado largo que no lo alcanzan a leer o confuso. La primera impresión de cualquiera al querer abrir o cerrar un correo electrónico está en el subject. Por lo tanto, el asunto tiene que motivarme a leer lo que sigue. Y generalmente lo mejor es que este asunto haga referencia a alguna oferta o alguna acción que provoque que el usuario lo abra. Si esto no provoca una acción, tengo problemas a la hora de la redacción y tengo que buscar de qué forma lo tengo que mejorar. Así que los asuntos son bien importantes. Generalmente hay asuntos oferta hoy por hoy, hoy día, no sé qué.
son cuestiones que incentivan las demandas. Pero también hay otros, por ejemplo, pasa tiempo con tu familia, te invitamos a ser feliz, cosas así, que evoquen un contenido de calidad que le permitan a la gente reflexionar sobre lo que está pasando. Hay unos correos bien interesantes de instituciones cristianas, por ejemplo, que lo que te dicen es consejos prácticos de la vida, no sé qué de los hijos, que lo que están haciendo, a la verdad muchas veces, a lo último te quieren pedir una ofrenda, ¿va? Pero en la práctica te dan un mensaje bien positivo, que te busca generar ese contacto y esa relación con tu consumidor. Se está oyendo mal. Carla María, lo siento. Va, perfecto, feliz noche. Se está lloviendo muy fuerte, dice, no sé por qué lado está, no sé si me pueden reportar. Aquí en mi casa no oigo que llueva, pero vamos a seguir. Otro tema importante es el mensaje, o le llaman cuerpo texto. Tiene que buscar que sea creativa, que sea de lectura rápida, no esa letrita chiquita que apenas se ve, sino que fácil y clara. Y lo más importante, si hay más información, si quiere que la gente haga algo dando clic a algo, esto tiene que ser bien claro. Los links tienen que estar bien claros. Esos vínculos que me permiten llevar donde yo quiero que hagan, tienen que ser bien claros. Y el correo tiene que especificar claramente qué es lo que nosotros hacemos, qué es lo que me dedico, qué quiero que el cliente haga o el futuro cliente haga. Porque esa es la forma más práctica y efectiva de que el correo tenga en realidad un buen resultado para poder dar el mensaje que yo quiero dar. Eso es lo importante. Por último, el momento y la frecuencia son claves. Definitivamente, si yo estoy hostigando al pobre cliente de queriendo lo atosigo, como dicen, de puro correo, lo voy a terminar cansando. Entonces, ese momento y frecuencia influye bastante en los resultados. Hay estudios que dicen que los mejores días de envío son de martes a jueves y por la mañana hasta las 12 del mediodía. Eso dicen los estudios. ¿Por qué? Porque se cree que el lunes casi todo el mundo llega a sus jornadas laborales atrasado del fin de semana y queriendo ver cómo empieza la semana. Y el viernes todo el mundo se quiere ir, ¿verdad? Domingo ni se acuerda de los correos electrónicos. Entonces, lo más importante es aquí, según lo que han dicho varios estudios, es que entre martes y jueves y por la mañana. Pero no hay nada escrito. En esta cuestión es hacer pruebas también. Y hacer incluso pruebas piloto. Las pruebas piloto tienen la ventaja de que son más pequeñas. Son pruebas controladas que me van a permitir ir desarrollando mejor mi estrategia. Ahora, definitivamente, si hablamos de hacer campañas, no es conveniente hacer más de una campaña por semana. Esto implica que yo tengo que planificar bien lo que quiero enviar. Si van a ser ofertas, si van a ser contenidos, si van a ser noticias relevantes, lo que sea, que estas se den por lo menos una vez por semana para que al fin y al cabo ese consumidor no se sienta cansado de estar recibiendo ese montón de correos. ¿Preguntas, dudas, quejas o resentimientos? Me apuré un poco porque sentía que nos podíamos quedar sin señal. ¿Pregunta, Fran? Hola. Todo bien, licenciado, ahorita está claro. Yo siento que el correo ahorita va para abajo, siento que así como el fax murió, así de algún momento va a dejar de existir el correo electrónico también y lo va a sustituir, qué sé yo, alguna red social, alguna característica de una red social, alguna. Eso es lo que yo pienso. Ok. Bueno, veamos cómo se desenvuelven los acontecimientos, ¿no? Hoy todavía incluso la misma red social utiliza el correo electrónico como herramienta de registro, ¿verdad? Lo urdes. Sí, tenía la mano levantada, pero quizás. Creo que te la ves pasada. Ah, vaya, todavía la tiene. Ok. Perfecto. Ah, ahorita la quito.
no hay problema. Jocelyn. Sí, licenciado, yo creo que a pesar de que no es, digamos que la forma más popular de hacer marketing versus Facebook o WhatsApp, sí es un marketing que tiene potencial, porque pues ¿quién de nosotros ahora no usa un smartphone, verdad? Y para poder tener acceso a un smartphone, pues tiene que estar ligado a un correo electrónico. Correcto. Entonces, es una forma de hacer llegar pues información a los clientes aún efectiva. Yo trabajo en una empresa comercial y dentro de las funciones que tengo asignadas está el manejo justo del correo corporativo, ¿verdad? Entonces, la tasa de apertura anda alrededor de un 17 a 22%. Bastante buena. Ya es información, bastante buena. Exacto. Ya es información que pues logra llegar al cliente y que si no se utilizara ese medio, probablemente son clientes que no tendrían conocimiento de eso. Al final, pues cada información o cada clic que llega es algo que cuenta. Jocelyn, una pregunta. ¿El objetivo final lo hacen con los tres objetivos de atracción, retención y conversión, o lo hacen específicamente para atracción? Si oye a mis perritos, lo siento. No, no se preocupe, no se preocupe. A mí me pasa los míos, los tengo que encerrar. Dele. Fíjese de que la empresa lo utiliza mucho más fuerte para el área de ventas, que no pertenezco a ella, más bien al área de cobranza, ¿verdad? Pero incluso nuestra labor, que es un poquito más invasiva que la de atracción de clientes o de venta de productos, la tasa que le mencionaba considero de que es bastante, bastante aceptable. Y pues obviamente no es solo manera de crear obligación en el cliente, sino que se utiliza, por ejemplo, para promover medios alternos de pago. Por ejemplo, con el tema de la pandemia, esta empresa no tenía ninguna otra forma de pago que no fuera el pago directamente en la sucursal. Entonces sí nos vimos en aprieto bastante grande, ¿verdad? Porque, me imagino. Pues, con todo cerrado, el proceso que había era bastante manual. Pero pues con este problema de la pandemia se aperturaron infinidad de canales de pago que todavía el cliente, a pesar de que se han promovido por redes sociales como Facebook, Instagram, qué sé yo, otras más populares, no conoce del todo. Y utilizamos esto para tratar de hacer llegar la información de otro medio. Ok, gracias Jocelyn, excelente ejemplo. Daniel, ¿tú querías opinar otra vez? Más que opinión, como una consulta, si hay, digamos, alguna aplicación, programa o página web que ayude a hacer un envío de correo masivo y no sí. Estar enviando uno por uno. Hay uno que, por cierto, yo lo estuve usando, que es una herramienta que sea gratuito. Sí, sí, no, de hecho te dan una prueba gratuita y no es muy caro. Tengo entendido porque yo lo hice para dar, de hecho, honestamente lo ocupé para dar clases. Se llama Soul. No sé si lo han oído hablar. Y más es una herramienta de CRM, pero te incluye la posibilidad de manejar correo electrónico de marketing, email marketing, y te da la posibilidad de llevar registros de clientes. Y te ayuda a la prospectación también. Es bastante bonito y muy intuitivo, no es difícil. Yo lo usé 15 días de gratis. Soho.com creo que se llama. Si no, sí, creo que sí, porque todavía hace un tiempo me estuvieron cayendo con Z, como zoológico. Quiero ver si todavía existe. Pero espérame, voy a entrar aquí. Otra aplicación que no es muy costosa y que te da un bolsón bastante amplio es Sendinblue. ¿Sendinblue? Sí. ¿Sending qué? Perdón. Sendinblue, para que te hagas una idea más clara, puede ser un bolsón, por ejemplo, de 60,000 correos por un costo de $70 mensuales. Ok. Gracias. Y ese que te digo, ya te digo cómo se llamaba. Por aquí lo tengo porque ese lo di
en unas clases, cuando estaba dando clases de inteligencia de negocios. Lo ocupamos, de hecho, le hicimos una, para bueno, jugar con los muchachos, ¿verdad? Entonces, espérame, quiero ver, aquí te lo tengo. Y es que, y se me ha olvidado el nombre porque ya tengo algunos días de no estar enseñando eso. Listo. Pero ese también que dice la compañera, sí está, es bastante bueno también. So, pero con H. COHO. Es el software. Y es online. ¿Cómo? Es ZOHO. ZOO. Sí. ZOHO. Aquí lo tengo. Es el mejor gestor de confianza. So Corporation. Entonces es chino, por cierto. Pero trabaja en la nube, ¿verdad? Y supongo que trabaja bajo la misma tipo de licencia Office que puede tener uno la información en la nube y cosas así, ¿verdad? Esa es, y ayuda también, okay. Diciendo lo que dice la compañera también. Así que, bueno, eso es todo. ¿Alguien se quedó que ya entró tardecito y lo registramos ahorita? Nadie más. Yo soy Reyes. Yo creo que entré tarde. Espérenme, José Samuel. Sí, José Samuel. José Samuel. Bueno, entré como 10 minutos tarde. Reyes Castro, ¿verdad? Sí, así es. Ah, bueno, pues sí. ¿Alguien más? Si no, mañana arrancamos la unidad 3, estimadísimo. A partir de mañana vamos a hablar un poco de estrategia, porque vamos a hablar de marketing estratégico, operativo y cosas así. Más de estrategia en esta unidad 3. Así que, primero Dios, nos vemos mañana, Dios mediante. ¿Y esta semana va a haber clase el viernes? Esta semana creo que ya no. Ah, bueno. Pero sí. No sé si me van a hacer dar la clase, porque como me falté el anterior viernes, le voy a confirmar, o si se va a dar al final. Ya, déjeme ver cómo va a ser la cosa. O si van a querer que se la grabe y ustedes la lean, no sé, ya voy a ver. Gracias, buenas noches. Buenas noches, bendiciones a todos, que Dios les guarde, que descansen. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.